tanto, jefe. Estoy cansado. Ya no puedo más, jefe. Ya la codió. Ay, mire que me la trae. Ay, joder. Ay, mire la moto, bien digo que hay que texteando con ella estaba. Es que no soy tan metida. Sí. Oye, la Angie, ¿cómo le dijo? Ahorita voy a pasar por donde está donde el gato, mi amor. Venite conmigo. Seguime porque al regreso me voy a ir con vos, mi amor, mi vida. Te amo, nos vamos para la poza otra vez. La poza del amor. Como enamorado, se irá la verdad. ¡Caballito ahí! ¡Caballo! ¡Me lo dedique! ¡Le va a dedicar un caballo, dice! No, ese ya lo tuvieron. Yo igual a Julio lo miro a Joel últimamente, más con la camisa. ¡Ay, ay, va! ¡Érala! Hemos dicho algo, joder, que me voy a tener algo. Rápido, va. Ahí está la foto de la selva. Ahí cuando nosotros pasamos el pie, le digo yo, ay, joder, cállese. Y viene enojada, no dice para atrás. Ay, déjalo que ni está haciendo nada, no dice. Dependiendo a joder. Tanto así fue. Solo porque le dije, ay, joder, cállese, le dije yo. Y por eso lo estaba defendiendo. Solo para alucinarle a ella. Solo para alucinarle. Y ella la de, ay, qué lindo, el amor. Así, ah, como no. Y aquel día ella es profesional de la familia. Por eso ni va los lunes ya a la casa. Ya no va la mamá de la Tania, dijo de que. Por ir a la poza. Pero mi mamá. Pero dice la mamá de ella que le dijo que la poza va a aprender a nadar. Ah, bueno. A ver, ahí. Y lo dije que el calderón ya va para el naranjo. Ya vamos a llegar al canal naranjo. Es que lo que pasa es que al señor lo movieron de donde vivía antes y vive más lejos todavía. Más arriba. ¿Dónde vive? Don. En esa cosa don, estamos de don, allá abro yo, aquí está la empanada don, don de don. Don Margarito. Sí, aquí vive, pues, ya vamos a llegar a una cuadra. Ahí está, ya ves, ahí está la casa. Ahí estaba la casa. No, la orilla de arriba, dicen que había ahora. No, yo no he venido desde entonces. No, al otro lado, a esta orilla, pues, pero la orilla. Yo cuando paso la moto aquí, veo la casa. Aquí vivía antes, pa. Aquí paso yo. Aquí vivía antes, en este terreno. Es que los desfobiales lo movieron, bien. No, el dueño del terreno lo movió. Porque mandó al desfobial que hicieran este plan que está ahorita. Entonces, para hacer el plan necesitaban que mover la casa. Entonces el dueño del terreno le dijeron que fuera más allá. Hay una maca acá. Ahí decimos que nos canta la canción. Dame, y a Jerry le llevó la guitarra. Ah, allá abajo, por lo menos ahora tiene sombrita ya. Como quisiera. Que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo. Amor eterno. Le digo a la Casey que si por lo menos así como canta, hablara, le conociéramos la voz en los videos. Temprano estaré con. Bueno, llegamos y después tenemos otra misión. Pegado, pues. Siempre acá, trabado, ay, Dios mío. Me quería llevar la silla, pero no. Ah, bueno, sí. Ahí está bien, está. Mírala. Le gusta que se la acelere. Que se la enseñe. No, con él, que con él se ha clavado. Ajá, con él sí. Con él sí se ha clavado. Como dijo, va, pues como con Henry no me dejan porque es del canal, me voy a conseguir unos para el ahora canal. Ahora sáquela que me... Vaya. ¿Cómo? ¿Qué?
chinga. Oiga, pues ya las metió ya. Ajá. Ya dijo, ya dijo. No ande metiendo las patas. Huela, ya está ya, después. Sin camisa. ¿Será que la suerte de todos nosotros? ¿Qué es? Ay, juepucho. Persigue. El destino ya nos llama. El destino nos llama. Vamos a pasar en una cola, todos así agarrados de la manita, así tranquilos. Para mí, ¿qué? Y aquí baja el señor. Que no. Aquí es. Pero, o sea, como que no sale. Ya cayó. Ay, no. Más cierto que le dijimos que algo chistoso, pero algo chistoso. Algo que sea creíble, Maruca. No, mira que está liso, pues. Está liso, dice. Pues la voz. Dijo Henry, pero algo chistoso, no. Porque a veces. Dijo Henry que. Dijo que te cayera y que te quedara una pata o. Ay, apúrense, pues, para el viejito, hombre. La cagada, ni el viejito. Ay, me caí. Ay, me caigo. La cataleya se cayó ya. La cataleya, no, cataleya. Ajá, por lo menos como la Carmen, que medio la tocaban y se aventaban. Mire, ve. Ajá. Fíjense que yo, cuando veía los videos, yo dije que algún día me gustaría andar con ellos. Y ahora que estás aquí, ¿para qué me vienes? Mejor me hubiera quedado con mi amor allá. Bye, sí, así va. Mejor me hubiera quedado con mi amor allá. Sí, pero aquí ha pasado el río cuando crece. Aquí pasaba el río. Aquí pasa el río, aquí pasa el río. Una tormenta muy grande puede colapsar. Sí, peligrosamente. Aquí pasó el río. Sí, eso sí está rico. En el invierno me diera miedo, mijo. Ajá, nos está esperando, creo yo, porque no tiene hasta una mesa con flores. No había aguantado venir aquí desde que venimos cuando. Con Yancy. Allá a la orilla de la calle. Con Yancy, ¿no? Ajá, que le dejamos que ayude para la llana. Buena, buena. Qué bonita chica. Buenas tardes, don Margarito. Buena. Sí, está rico, está sombrón, va. Bicha, es la silla de él, hombre. Qué niña esta. Camarón, porque no la dejó allá. Oiga, el sapo pidiendo parranda y cuando le toca a él no le pone. Mire, el sapo pidiendo parranda para el año. Pero cuando le toca, yo no le toco. Niño, no pelee con las mujeres. Ay, peleando con las niñas. Así era, me vivía con mi abuela antes. Así es. Bien rico. Palones. Ay, en chula. ¿Qué tal, don Margarito? ¿Qué tal por ahí? Bien, bien. Don Margarito, qué cachimbón donde vive. Bien bonito. Bien rico, bien fresquito. De todas las casas. Míreme, y sabe que me gusta, la tiene bien hacia bien limpio. Bien limpio. Aquí voy a venir. Don Margarito. Vende aquí donde hacer una casita, porque está bien bonito para vivir aquí. Sí. Don Margarito. Qué oficioso. Y ordenado. Imagínese este florero ahí. ¿Y esas abejas son suyas? No, son de mi yerno. Ah. Ya no hay miel, ya. Ahorita ya no tiene. Podemos ir a visitar. Vino aquí. Se puede ir a visitar. Podemos ir a tocar. No, nos van a regañar, bro. No son ustedes. Si fueran de él, sí va. El diablo ahí va a ver ahí cómo están. Del nieto, ahí le sacaron miel, dijo. Don Margarito. Pues fíjate que aquí veníamos a visitarlo. Allá le va a explicar Gilo de qué trata la visita. Siempre sabemos venirlo a visitar, va. Ya. Algunas ocasiones hemos venido y le hemos traído algo siempre, ¿verdad? Sí, le doy gracias. Ajá. Gracias al grupo que también no me abandona. Algo, sí. Siempre lo tenemos. Viene de una caja de muertos. Estoy bien. Sí. No, sabe el otro año, ¿verdad? No estaré vivo. No, hombre, ¿cuántos años tiene, don Margarito? Recuérdale cuál es. Eso, cabal. ¿Y cuántos años tiene usted? Como 76. 76. Me acuerdo cuando los cantaba aquellas alabanzas, aquellas canciones. ¿Y la guitarrita? Pues lo tengo. ¿Qué va a cantar? Todavía. A Henry le vendió una. A Henry le vendió una, sí, a Henry hace poquito. Sí, le vendió una. Al de lente. Ajá. Al cuatro ojos, al choco.
hoy no vino. No, es cuatro ojos, vino. Yo chopo. Ah, cuatro ojos. Se quedó. Ajá. Se lleva bien con Henry. Puede tocar guitarra en el cuarto. Mira, diablo. Porque le traíamos ahí una canasta de... ¿Espíritu de qué? De viejito. Cama. Usted tiene espíritu de joven, mi hija. ¿Me tiene espíritu de señor? Igual que la Jenny también. Hasta la música. Ah, también, pues. Vaya, 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 vaya. Lechita. Y pues aquí ¿cómo se llama? Cereal. Cereal. Para que lo tome ahí con lechita en la mañana, cafecito, que a usted le gusta mucho el cafecito. Sí. Y la coca, que no puede faltar. ¿No? Ahí vienen los frijolitos, arrocitos. Qué bueno. Unas sardinitas. Y aceitito para que haga unos huevitos fritos, como Mírala. Ya había que me iba a enfocar, pito. Aquí se lo traemos como siempre. Y pues esperamos de que le sirva de mucho. Oye, gracias. Aquel día también que llegó a la cena nos comentó de que debía un dinerito por allí, ¿verdad? Ah, ahí está la señora que le debo de comida. Ah, le debía de comida. ¿Cuánto le debe, don Margarita? Ahorita entramos ya a 20 semanas. ¿20 semanas? Sí, porque como no había trabajo. Ajá. Por eso me enterré mucho ya y como las pipitas donde se hacen hambre, chillan, tengo que jalarme. ¿Pero no le cobra? ¿De? ¿Cómo le dice? $3 a la semana. ¿De interés? Sí, 50 pesos diarios de tortillas. ¿50 centavos? Sí. Son como 2 cobras. Okay. 50 son como 2 cobras. Está bien, sabe matemáticas, está bien, está bien, está bien. Bien, está bien. 50 centavitos son. Está bien, traductor, está bueno, está bueno. Sí, está bueno. Para los que no entendemos, ¿qué es 50 centavos? Para, ajá, cabal. Le ganó al traductor de Google. Son como 2. Como ha salido, está enfermo. ¿No sabe usted más o menos cuánto debe? No, eso sí no. Un aproximado. 60 dólares. No, pero debe más. Son 25. No, como unos $80, digamos que debe. ¿Cuántas semanas dijo que era? 20 semanas. ¿20 semanas de qué? ¿Y $3 a la semana se le van? Sí. ¿Pero solo de tortilla? Solo tortilla. ¿Y lo demás que pide, pues, quesito, huevos, algo? Eso ahí en la tienda, eso me da esa señorita, me decía, pero ahí no le va más que 15 dólares. ¿Pero también le debe? Sí. ¿Y normalmente con cuánto se enjarana? Allá, aquí. ¿En la tienda, ah? Son 30. En la tienda, con más que llego a la semana... Son 6, 7 dólares. Uh-huh. Me he enterado con quién es porque como así, pidiendo poquito por ir cubriendo algo allá. Ajá. La tortilla. Pero aquel día que llegó a vender la guitarra, dijo que era para pagar la tienda, ¿verdad? Porque ya debía mucho. Sí, pagué la parte de la tienda y la pagué, que era sin fin. Sí. Y pagué algo allá en la tortillera también. Uh-huh. Ahí en la tienda y en la tortillería también. Sí, las dos cosas. Pues sí, es que no solo tortilla, sino que pues... No, ¿qué pide en la tienda? ¿Qué pide normalmente? ¿Queso, café, huevo, aceite, sal? Eso nada, hermano. ¿Y entonces qué pide en la tienda? Allí solamente pido la sal. Ah, sal. Y con me sobra, sí, lo que ustedes mismos me dan, o hay alguna otra persona que me regala, de también $2, $5, compro tomate, cebolla, y aceite, aunque tengo todavía un poquito así de aceite de la que ustedes me trajeron de otro lado. Ajá. Eso tengo todavía un poquito. Sí, ahorrativo. No, ahorrativo, la necesidad. La necesidad. La necesidad. Limitarse bastante. Limitarse. Eso pasa cuando uno tiene poco, lo que hace es se limita. Pues, porque uno piensa en el mañana. ¿Y entonces qué le toca comer? Tortilla con sal, tomate, cebolla. Ya la dentadura ya casi no me ayuda. Eso te lo va a vender don Margarito, $3. Sí, viejo, eso lo vende él. Sí, es verdad. Eso pasa vendiendo él. Ajá, ya, sí, silencio, por favor. Va, entonces, ¿qué le toca? ¿Qué fría ahí en la cacerola? Ahí tomate. Cuando sí, a mi negocio compró un par de huevos, fríos. Allá, por lo menos quiero trabajar. Como no tenía ni tortilla ni pisto, se me fui en ayuno. Hace poquito vine, solo porque quebré la cumbre, que fui a traer una nueva que me jarané ahí con el que me ha dado el trabajo. Y fui a quitar las 10 pesos y vale $7. ¿La cuma?
¿Sabes que para trabajar tienen que ir a su kuma? Sí, sí. Le tocó comprar kuma nueva, ¿no? Sí, es la base del trabajo. Es la kuma. Si no hay kuma, no hay trabajo. No hay nada. Yo me probé a hacer la terminal con el colmo, pero no es igual. No es igual. No, sí. ¿Y cuánto le pagan cuando consigue un día así de trabajo, Marito? $5. $5. De los bichos le vamos a dar trabajo, ¿vale? Está muy lejos. Pues en el pasaje le va. Vaya, don Marquita, entonces ahí le va a dejar ahí. Entonces aquí le voy a dejar, aparte de la canasta, le voy a dejar $50 porque en algo se ayude ya para, o sea, para pagar las tortillitas, para pagar lo que también debe en la tienda. Sí. Por ahí le alcanza. Gracias. Le paso a dejar la canasta dentro de la casita. Sí, es que le voy a recuperar. Ahí lo va a dejar él, no se preocupe. El bicho le gusta trabajar, mira cuánto. Y aquí también, de parte de los suscriptores, le voy a dejar $50 más para que termine de pagar la tienda y la kuma también, oiga. Para que siga trabajando. Las tortillas también, las chengas. Y mira, don Margarito, de parte de aquel hombre. Ay, ya sabía yo. También le regala otro $20. Para que ya de aquí le puede casar para el queso. Ese parquecito, los tomatitos. Ya frijolitos ya le vienen una canastita, gracias a Dios. Sí, ya los pagamos. Usted come igual que yo, mi ojo lo como. Verdura. Verdura. Y quesito. Y cuando no hay eso, me conformo con sal y tortilla. Ah, usted con sal y tortilla. Ajá. Y solo en el pollo campeón. Por ahí está así de fornido, bicho. O un huevito tibio, va. Sí. Huevito tibio. Bueno, mire, Marco Delgadillo, así anda su elegida siempre. Todo el tiempo. Así anda todo el tiempo. De hecho, todo el día ahora. Es que anda cansada del viaje. Maestro, ya que no aguanto. Maestro, respetá, bicha. ¿Para qué se levanta? No es mentira, pero mejor te hubieras quedado sentada. ¡Que me pegue la qué mal educada! Así te enseñaron a respetar, vos. Ellos lo dicen abuelito. Disculpate. Disculpate, sí, llegar así como llegaste, sí. ¡Ey, maestro! Eso es mal. Es falta de respeto. Ajá. Le puedes decir. Es que depende el tono. Y hay confianza. Tenía que decirle abuelito, tío, don Margarito. Don Margarito, ajá. Me gusta conocerlo. Perdón, es que como yo soy de confianza. No son de confianza, son confianzuda. No bailo este ya. ¿A dónde? ¿Cómo no? Ella no baila. Ella no le gusta eso. La conocen por Lady Caluco. Así la conocen últimamente a ella. Y es que la dieron a tío Poncho, ahí estaba, por eso se acuerda. Ajá, cabal. Para creer que sentada ha venido, sí. todo el día ha sido de viajar, más que todo. Y ha dormido todo el día. Hija, mira cuántos baños hay de todo tu alrededor, ve. Y no me digas que no puedes ir. No, hombre. El teléfono otra vez. Ahí está el falso, mi Dios. Y ahí va a esperar la naga. Mire. Tomando los caminos incorrectos. Y el sapo, y el sapo le hace así, mira. Casi nada. Después que la prima todo lo malo. Ah, cabal. Sapo. Sapo. Yo creo que la haga. Guapo, chica. Mire, con mi hija que no me vea. Ya voltea a ver, ya voltea a ver. Ya voltea a ver. Si voltea a ver. Mira ya, sapo, mira. Angie, háblale a sapo. Dormido, venía. Escucha, escucha, escucha. Escuchó la Marcela. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? Sapo, mira. Ay, de verdad, le con los calzones ya. No, no, no.
Bueno, don Margarito, entonces ahí le queda la canastita y el dinero para que vaya a salir de su jarana. Gracias. Bueno. Nada. Me los cuido donde quieren que vaya, porque el otro día los fui a buscar. Ah, sí. Yo le pido a Dios que me los cuide y que así como salen a la casa. Gracias, Margarito. Muchas gracias por sus bendiciones. Bueno, nos vamos, don Margarito, porque tenemos que continuar con unas ayudas por ahí, oiga. Vamos a ir a dejar otras canastitas por ahí. Con permiso. ¿Podemos pasar revisando las colmenas ahí? Ahí, pues, podemos pasar revisándolas. Yo quiero. Ah, sequeando agua, va. No me acordaba. Vámonos. Pero tome, tome. Nos vemos. No le da caso, él mucho molesta a las abejitas. Viera cómo las molesta. A él le gusta matarlas. Sí.